Muchísimas gracias, señor presidente. Cambiamos de película, señor consejero. La duda, John Patrick Sunday, 2009, estrenada casualmente el 29 de enero, fecha decisiva en la salvación y la previvencia de la Sociedad Anónima Deportiva Racing Club. Dos condiciones hay que reunir para creer lo que usted ha dicho. Primera, haberse caído de un guindo, y segunda, haber asado la manteca. Las dos juntas, con una sola, imposible. ¿Usted cree que es creíble que una persona que desde el año 1994 hasta el 2009 ha estado en 28 empresas, en las cuales en alguna de ellas ha permanecido 6 días, 3 días, 14 días, renuncie a la dirección anhelada, por otra parte, de un proyecto como el Soplao? No es creíble. ¿Usted cree que es creíble que una persona que pide un anticipo de 2.500 euros, justificado con la paga de julio, con la paga extraordinaria de julio del 2012, justificable, por lo tanto, renuncia a su puesto de trabajo? No es creíble. Resulta cuando menos sospechoso. Ya le adelanto que si su respuesta va por dos derroteros, no va a conseguir usted distraer mi atención ni hoy ni en las preguntas sucesivas que le formularé. Si va por los derroteros de las invitaciones, le diré que esa contabilidad la dejamos nosotros, exactamente nosotros, y que las invitaciones suponen un 1,05 del total de entradas vendidas en el Soplao entre los años 2007 al 2011. Un 1,05. Y el número total de invitaciones fueron 10.717. Que no le faciliten otra información, porque esa contabilidad la llevábamos nosotros. Y ya le adelanto al señor consejero que esas invitaciones de las que se beneficiaban básicamente colectivos, desde las agrupaciones a las asociaciones, la Universidad de Cantabria, el Parlamento, alcaldes suyos y nuestros, el alcalde pedáneo de Labarces, el anterior alcalde de Valdáliga, formaban parte de una promoción que teníamos estipulada como umbral en un 10% de las invitaciones, de las entradas. Nunca superamos el 1,05. De manera que si su intención es afirmar que el señor consejero, sus directores y demás invitaban a gente, era importante esa invitación, formaba parte de la promoción y entendíamos que uno de nuestros objetivos era formar formadores, gentes de opinión que hablaran del Soplao por doquier. Usted mismo, después de un inicio renqueante, empieza a hablar del Soplao. Y lo del inicio renqueante viene dado porque en una intervención suya en la Madalena, en la que había el epílogo de un invitado, el señor León de la Riva, alcalde de Valladolid, buena gente, por cierto, le corrigió a usted diciéndole: señor consejero, se ha olvidado usted del Soplao, la joya de la corona. Palabras del señor León de la Riva. Últimamente hasta el presidente Diego, ausente, habla del Soplao y agradece la herencia recibida. Puede ir usted por ahí, no le haré ningún caso, no me distraerá en absoluto. Y si va usted por las cuentas del Soplao, las tan censuradas, vituperadas y criticadas y discutidas cuentas del Soplao, sepa usted, lo sabe mejor que yo, que las cuentas del año 2011 fueron aprobadas por un consejo de administración presidido por el señor Jofre Ocampo, cuya credibilidad es nula para este diputado. Nula empieza a ser en el primer párrafo de su informe cuando él dice que basa su informe en la auditoría, falsa auditoría, patraña de auditoría realizada por dos personas que giraron dos visitas al Soplao y canalizaron 40 facturas
por la que percibieron bastante dinero, por cierto, realizada por esa empresa de La Rioja, SEAIN, que podía haber sido Burgos o podía haber sido de otro sitio cualquiera, pero que de auditoría tiene lo mismo que yo de ermitaño. Vaya usted por ahí, que no me distraerá. Yo le voy a contar dos cosas. Le voy a contar dos cosas. Usted sabe que yo sé. Usted intuye que yo sé. Y el asunto me preocupa mucho. Pero solo lo intuye, no lo sabe. Rectifico. Pero le voy a decir una cosa. Ni por asomo, se me ha pasado por mi cabeza la tentación de hablar con trabajador alguno del soplado. Ni por asomo. Ni de llamarle por teléfono. No me venga con latinajos. No me venga con latinajos. Ni por asomo he hablado con él o con ella, ni por teléfono, ni muchísimo menos presencialmente. ¿Y sabe usted por qué? ¿Sabe usted por qué? Por una responsabilidad moral. Porque yo sé que si usted sabe que alguien ha hablado conmigo, o alguno de sus directores sabe que ha hablado conmigo, despedido al amanecer. Despedido al amanecer. Y así viene sucediendo en muchas sociedades en las que ustedes, sus directores sobre todo, no todos, están teniendo comportamientos omnipotentes, bananeros y que faltan al primero de los mandamientos contra los trabajadores, que es el respeto a los mismos y tratarles como si fueran, que lo son, idénticos a ti. Omito referencia alguna a la escena esperpéntica del viernes pasado en el Palacio de Festivales. Lamentable. Lamentable por lo que supone de ultraje y humillación a las personas. Usted esto sabe tanto como yo. De manera que si echan a esos trabajadores del soplado, alguno de ellos, yo me veré liberado de mi carga. Me veré liberado de mi carga de responsabilidad moral. Y ellos seguramente se verán libres para hablar. Y los dos, el liberado de su carga y el libre para hablar, ya adelanto que actuaremos en consecuencia. Actuaremos en consecuencia. No deja de ser curioso, ¿quién me lo iba a decir a mí?, que estuviera aquí hablando del soplao y del testigo protegido. ¿Quién me lo iba a decir a mí algunos años? Cuando eran ustedes, precisamente ustedes, los que solicitaban la comparecencia en este Parlamento del testigo protegido. El PP llevará al Parlamento el caso del testigo protegido. ¡Qué de vueltas da este mundo! Y decía el entonces diputado señor Rodríguez, hoy consejero de Obras Públicas, decía: lo importante es que la honorabilidad de las instituciones quede a salvo. Y en eso, mire usted por dónde, seguramente en algunas cosas más, pero en eso, mire usted por dónde, estamos todos de acuerdo. Porque ni el que asó la manteca se cree que una persona que fue a trabajar el 15 de abril, domingo, a la cueva, cesara por voluntad propia el lunes día 16, ni el que asó la manteca. Y le voy a decir otra cosa, ni el que asó la manteca se cree que una persona que a lo largo de su vida laboral... Muchas gracias, diputado. No, ha puesto como pretexto la enfermedad de algunos de sus familiares, incurre en el riesgo de ser como el pastor y el lobo. Muchas gracias, señor diputado. Que ese ya le argumento yo que no es el motivo. Muchísimas gracias, presidente. Ha finalizado el tiempo. Muy bien.